Muy buenas tardes, damas y caballeros. Saludos a todos y a todas. Estamos aquí en su programa matutino, vespertino, nocturno, como usted lo quiera nombrar, Cultura 7D, todos los lunes a la misma hora, desde las plataformas del Pozo Antillano y a través de forma simultánea con Radio Raíces, desde uno desde San Juan y el otro desde San Sebastián. Venimos de un fin de semana impresionante donde hicimos una ruta del libro el sábado pasado en la ciudad señorial de Ponce, en el Centro Cultural Carmen Pereira, y fue extraordinario. Un conjunto extraordinario de escritores y escritoras se presentaron allí y lo pasamos divino. Así que lo que estamos pensando es que hay que seguir haciendo clubes de lectores, todas las organizaciones que quieren. Nosotros haremos nuestra parte y dentro de esa conversación valorar un país que está en lucha, un país que está en su mejor momento. Como parte de eso, en este club de lectores que hacemos, perdóname, en este Cultura 7D, me confundo con tanta programación, que hacemos todos los lunes, entonces queremos pensar siempre, poquito a poco, mucho a mucho, que queremos seguir estimulando un país para que siga haciendo cosas y un país que nos puede permitir a todas y a todos vivir en una forma mucho más justa y mucho más agradable. Desde esa perspectiva, entonces, estamos pensando que las rutas del libro hay que explicarlas y que otra gente pueden crear sus propias rutas o sus propios senderos o sus propias avenidas, como usted quiera llamarlo. Nosotros estamos en nuestra pequeña contribución y dentro de eso Carmen Solá de Pereira fue donde estuvimos el sábado allá en Ponce y creo que ha sido extraordinario. Así que con eso en mente seguimos todas y todos nosotros desde la perspectiva de cómo validar un país que es alterno y que nos tiene demasiada alegría y demasiadas cosas por hacerse que nos van a dar un mejor presente y un mañana que puede ser mucho más interesante. Con eso en mente, vamos a hablar hoy en este club de lectores del movimiento Cultura 7D, sobre el movimiento cooperativista, que estamos en la semana del en el mes del cooperativismo. Y le hemos dedicado esta semana al cooperativismo para que ustedes y nosotros podamos aprender un poco. Tenemos aquí distintas personas que nos van a estar hablando del tema hoy. Hasta Wilkins me dice que ha traído poesía cooperativa, lo cual va a ser un acierto. Pero sabemos que Aida Mendoza, quien va a estar más adelante con nosotros, nos va a hablar sobre ese movimiento cooperativo, cómo irradia en el país. Y finalmente, el librero mágico, a Arnaldo González Berrío, va a estar hablándonos entonces sobre el tema del cooperativismo y cómo el mismo nos incide de una forma u otra a pensar en la literatura, de la cual me dijo en la tarde de hoy que había muchas cosas que nos habían causado interés. Desde esa tónica, sí les puedo decir lo siguiente: el movimiento cooperativista es un movimiento con una profunda historia, insertado en Puerto Rico en la década del 50 por el entonces gobernador Luis Muñoz Marín, y quien lo inserta en la Universidad de Puerto Rico, y se van desarrollando una serie de estructuras de administración pública sobre eso. Históricamente el cooperativismo se había reducido al cooperativismo de servicios financieros o banca, y mucho más reciente, en los pasados 20 años, se diversificó a partir de la administración de Sila María Calderón al cooperativismo de servicio. Y dentro de eso ha habido una larga tradición de cooperativas de servicio en distintos renglones, desde el movimiento cultural de Río Piedra, que se llamaba Taller C, hasta otras iniciativas de producción en lugares como Comerío y otros municipios, donde la gente se ha organizado para producir desde el tronque cooperativo. Y más recientemente, entonces, han surgido otras iniciativas que van creando diversificación sobre esto. En el sector financiero, esto es una larga conversación, puede durar dos días si ustedes quieren, pero el sector financiero por mucho tiempo, hasta la crisis no medioambiental, sino financiera de Puerto Rico en la segunda década del siglo XXI, era un sector sólido, que tenía una gran riqueza acumulada y que es supervisado por el gobierno de Puerto Rico.
cuando se da la crisis financiera del 2014, el movimiento cooperativo de Puerto Rico es sumado a esa crisis y el gobierno central plantea por legislación que los fondos del movimiento cooperativista en reserva sean transferidos al gobierno central para ponerlos en movimiento. Bueno o malo, terrible, pero sin lugar a duda insertó el movimiento cooperativista en otro quehacer nacional que terminó, pensaría yo, no muy bien. El movimiento cooperativista se vio muy afectado por haberle donado parte de su caudal al gobierno central para mitigar la crisis económica, y de ahí el resto es la ley promesa, y de ahí el resto es las decisiones judiciales de Estados Unidos que nos dejaron muy maltrechos como país. Desde esa perspectiva, desde esa mirada, hoy, 7 años después, 8 años después, el movimiento cooperativista se ha ido rehaciendo poco a poco y el sector financiero tal vez no despunta como despuntó hasta el 2014, pero está ahí. Y el movimiento cooperativista de naturaleza de servicio o productivo, aunque se ha ido desarrollando, pensaría yo, y después me harán los historiadores, que no ha tenido tanta fuerza como antes. Estamos en un país siempre en construcción y el movimiento cooperativo es una forma de acumulación de riqueza. Si usted no cree en el capitalismo tradicional, puede organizarse en cooperativa. Pero es una fuerza que es embestida y que es cuestionada por el otro capital, que preferiría que todo el mundo estuviera en la lógica competitiva y a partir de ahí hacer las cosas de una forma distinta. Usted decide lo que usted va a hacer. Nosotros le podemos decir algo. Es una forma de organizar las cosas y es una forma de estructurar las finanzas de los proyectos, pero luego de eso hay otras formas de organizar los proyectos. Usted tiene que buscar cuál sea el más adecuado para sus necesidades. Nosotros, por lo pronto, le vendemos esto desde esta perspectiva. Esa es una parte introductoria de nuestro tema en el día de hoy, que es el movimiento cooperativista, y del cual deseamos que usted participe lo mejor que pueda desde su casa en este su programa Cultura 7D, el cual estamos transmitiendo por el Post Santillano y de forma simultánea por Radio Raíces. Saludamos en los controles en San Juan a Adrián Ciaca Pérez, a la producción general Alejandra Ortiz Arraiza, y en San Sebastián celebramos y reconocemos a Víctor Rivera como el compañero Robertito Rivera, y así también a Ramón Edwin Colón Prats, que están todos por esa latitud centro-occidental de la isla. Nosotros tenemos que ir moviéndonos y le agradecemos al libro de Carlos Prats, Historia Oral del Salón de Clases, Cuadernos de Trabajo, por auspiciar este proceso, esta parte de este programa, al anuncio, y dentro de esa conversación participar desde la perspectiva de un movimiento cooperativo lleno de furor y alegría. Vamos entonces a pasar al próximo segmento y le voy a pedir a mi asistente para esta sección, a la compañera Aida Mendoza, si puede acercarse un momento. Aida, vamos a trabajar aquí para hablar sobre el calendario de la semana, y dentro de eso, esta parte es auspiciada por el libro Ramalazo de Lilio Colón Archilla, disponible en Amazon, disponible en librería Mágica, librería Norberto González, librería Laberinto, Claritienda, Casa Norberto, libro 707, y en tazas y portadas. Así que, ¿cómo estás, Aida? Bien, muy bien. Ajá. Hoy lunes aquí en Cultura 7D. Y entonces, como a mí me parece que tú lees mejor que yo, pues vamos a la actividad de la semana. Ni ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca nuestra patria dejará de ser nuestra. Se lo dijo Hostos. Okay. Esta semana empezamos con Prepara tu mochila financiera presencial. ¿En dónde? En Casa Norberto, San Juan, 7 de la noche. Cultura 7D, como todos los lunes, a través de Facebook del Post Santillano y Radio Raíces, a las 6 de la tarde. Y lunes de plena, ¿en dónde? En el Boricua, Río Piedras, presencial, eso es a las 8 de la noche. El martes 18, a tonalidad conferada, virtual. Y la charla del festival Lucas Fantastic Fest presencial, eso en Atlantic College en San Juan, a las 3:30 de la tarde. Miércoles 19, el documental La Planificación en Puerto Rico, Logros y Retos. Eso es presencial en el Anfiteatro Figueroa Chapel UPR Mayagüez. Eso es a las
6:30 p.m. También el miércoles tenemos algo extra presencial en Teatro Breve San Juan a las 8:00 p.m. El jueves tenemos Boomer Wellness Day presencial en el Centro de Convenciones San Juan a las 8:00 a.m. Levántese tempranito. Puerto Rico International Swimming Open presencial en el Natatorio de San Juan, eso es a las 4:00 p.m. Y el gran homenaje a Luisa Capetillo, eso es presencial en la Casa Olanga en Arecibo, eso es a las 12:00 p.m. El viernes 21 tenemos la Feria de Arte y Diseño 2022, eso es presencial en el Museo de Arte de Santurce a las 10:00 a.m. y como todos los viernes, el Funche Caribeño a través de Facebook del Pozo Antillano y Radio Raíces. Y también está, eso es a las 6:00. Y la actividad Contigo Pan y Cebolla presencial, eso es allá en el Teatro Arcelay de Caguas a las 8:00. Eso es parte del Festival de Teatro. El sábado 22 tenemos las secciones Desde la Loma, eso es presencial en la Loma del Temenguindo en Atillo. Eso es a las 2:00. El Club de Lectores, a través de Facebook, también del Pozo Antillano y Radio Raíces, eso es a las 2:00 p.m. Y la Guagua Aérea, el musical, eso es allá en Santurce, a las 8:00 p.m. Y el domingo, Al Son de Maelo, eso es presencial en el Museo de Arte Contemporáneo de Santurce, a las 12:00 p.m. Y Oktoberfest en Río Piedras, eso es presencial, y eso es en Río Grande, eso es a las 12:00 p.m. Y el primer encuentro de máscaras, ese es presencial y ese es en el Centro Cultural José Alegría en Manatí a las 12:00 p.m. Y le decimos que elijamos ser felices. Muy bien, gracias a nuestra compañera Aida Mendoza Rivera, quien voy a volver ahorita, pero yo es que llevo unos días leyendo esto y le queda mucho mejor que a mí. Y entonces, lo aviso yo en mis obligaciones lectoriles, por utilizar una palabra. Volvemos ahorita y entonces seguimos aquí. Este segmento fue por Ramalazo, Tejidio Colón Arcilla, y nos vamos al próximo segmento, que es la parte creativa con Wilkin Román Zamor, quien trajo poemas cooperativistas en el día de hoy. Y este segmento es auspiciado por el libro Musaraña de Ginio. De Egidio Colón Archilla, disponible en Amazon, Librería Mágica, Librería Norberto González, Librería El Laberinto, Claritienda, Casa Norberto, Libro 787 y en tazas y portadas. Wilkin, ¿cómo estás hoy? Todo bien, todo bien. Y entonces, ¿trajiste cuentos cooperativistas? Pues mira, esto es como un cuento. Curiosamente, es el prólogo de un texto que trata sobre la poesía, el prólogo, y que sirve de presentación un poemario de la autora escrito por la propia autora, que se titula Versos cada día de María Gloria Palma, publicado por la editorial de la Universidad de Puerto Rico. Y dice así, parece prosa poética. La poesía es para mí el vehículo literario artístico más hermoso, eficaz y perfecto que existe para la comunicación de ideas, impresiones, sentimientos, paisajes geográficos, sociales, históricos, abstractos, reales o surreales. Es un arte más perfecto que la pintura, que la estética ilimitada, más explícita que la mágica, porque se sirve del lenguaje hablado. La poesía es ala, es perfume, penetra, hiere, salva, enternece, ilustra, refina, humaniza. Puede hacer mejor a un hombre si su calidad es alta. Libertar a un esclavo si su principio es moral y justo. La poesía es como una flecha mágica en viaje directo de un alma a otra alma, y si es buena, su tiro nunca falla. Eso es como un microrelato. Parecería prosa poética. Entonces, el poemario completo se titula Versos de cada día y tiene un subtítulo Estampas numeradas, porque cada poema está numerado. Y el poema 44 lee así. Tú has estado en la calle Tanca. Tienes que haber estado ahí. En la esquina de Tanca me tropecé con Claudia, la voz de la alegría vistiendo pantalones. Me preguntó por qué yo no los uso. Le contesté que siendo una gacela de tropicales montes, quiero sentir en mi veloz carrera
la escritura sinuosa de mis piernas. Ir dibujando sobre la distancia la intención primordial de mi destino, en honor al Creador que con un tallo arrancado de un río me hizo triunfal gacela. Quise alegar femenina prestancia, mágica intrepidez, faldas que sopla el viento y parecen campanas circulando. Música agreste, pero Claudia, riendo, me ha fijado con un gesto sin voz de su mirada. Al fin me armé del sol y allí en la esquina para sobrevivir, la alumbrada, esa clara emoción que irradia Claudia, cerré mis ojos, ojos anchos de gacela, y me quedé aturdida, apretando los ojos como si ser gacela fuera cierto. Y el poema 41, siéntate. Yo voy a sugerirte que no hablemos de la gran plasta gris, quiero decir política. No hablemos de automóviles, de refrigeradores de dos puertas, televisor de lujo a color radiactivo. Y no hablemos de los tantos millones que Puerto Rico gana o que Puerto Rico pierde salidos de las manos de los yanquis. Vamos a estrangular cantos de meretrices. ¿Qué te parece, amigo, si habláramos de honor y dignidad, ambas categorías desahuciadas? Hablemos como seres adultos, con la conciencia limpia de la fruta madura que se cae de la rama y que es a cierto momento puro proceso físico. O podemos hablar de tu vida y la mía. Oye, ¿sabes? Tengo una vida mía y una muerte mía sola. ¿Te sorprendes? Caro mío, lo siento, sufro de ese defecto que está siendo mortal, de eso que llamamos individualismo. O podríamos hablar del exótico caballito marino, el individuo menos liberado, gesta sus hijos en su propio vientre, mientras su esposa habla tal vez de plasta gris. Veo que no te sientes y me miras con ojos congelados y la boca ceñida. Comprendo. Oh, pobre amigo mío, tienes la hermosa frente llena de plasta gris. ¿Esa autora es de qué país? Puertorriqueña de Canóvanas. Publicó cuentos, novelas, teatro, teatro infantil. ¿De qué año es el trabajo? Este trabajo es un trabajo... Marigloria... Primera edición, 1980. Marigloria Palma. Igual de otra poeta, Carmen Alicia Morales, esta es de aquí de Santurce. De un poemario que se titula Cundeamores. La casa de las rameras. Entre el vaho virulento de amapolas estrujas, contra cigarro y licor, esfumábanse en la sombra la casa de las rameras. Inquieto era el cambalache de villa brillando contra cintura. En la oscura pista el baile hastiaba la letanía de la gentil bellonera, pulsando estupor de almendras para embriagar las parejas, destilando al fin compás de los sutiles boleros en tiempo de monero. Llegó en su carro de miel el juez don Sebastián Guzmán, distinguido viejo verde, de sus labios espumaban los suculentos manjares de amilbal, olores de pachulí, para complacer sus adentros. Entró el niño Gabrielito, traído por su papá para convertirse en Gabriel y sentirse como un dios. En la puerta se vislumbraba sensual caballero andante, falso titán del comporte, el chulo José Galante. Su yelmo era su sombrero, su armadura su chaquetón,
escudo, medalla de oro y de la mano colgaba, como una lanza oscilante e hipnotizante, leontina. Clamaba a niñas ingenuas, tornándolas en esclavas. Al punto llegó la Mari, reina de la cocaleca, diva de la hechura y el buen son, posando de mesa en mesa, saludando a los asidos de la escogida armonía. Con su sana vocación tornaba el atrio en un templo de eterna reencarnación. Breve fue el tierno embeleso de encanto y melancolía. El llanto de la madrugada engendraba un nuevo día, el preludio de otra noche de juegos y fantasías. Muy bien. Este otro poema se titula La Nueva Ley y está dedicado a Anita Ortiz de Lavalí. Han pasado la nueva ley en el famoso aeropuerto de la ciudad de San Juan. Ya no se pueden llevar los sabrositos pasteles, ni alcapurrias ni aguacates, para la gran urbe en Nueva York. Las cosas están estrictas, rebuscan todas las maletas. Doña Tetillita Remedio no se daba por vencida. Tenía muchos encargos de todas sus amistades que la esperaban ansiosas para pasar la Navidad comiendo comida criolla. Estaba preparadita para el día de la partida. Al cuello una longaniza, iba imitando una piel. Bajo el sombrero de cuero, tremendo aguacate maduro, y cuando se abrió el abrigo, a cada lado colgaban 20 ristras de pasteles. Parecían municiones de metralla, billetes de lotería pegados del premio mayor. Así se fue al aeropuerto sudando la gota gorda con su abrigo y su sombrero. Los inspectores de aduana le dieron el visto bueno y la dejaron pasar. Pero olvidó Doña Tella, detalle muy importante, el olfato fabuloso del sato puertorriqueño, los pobres perros hambrientos que habitan el aeropuerto. Al olor a longaniza salieron todos corriendo, detrás de Doña Tellita, le quitaron los pasteles y por poquito la ahorcan jalando la longaniza. Mientras esto pasaba, el sobrino de Doña Tella se preparó en la revancha. Él metió dentro del avión 50 libras de pasteles, alcapurria y un lechón. Muy bien, estamos ya casi finalizando. Whisky, ¿qué nos dice que nos queda? Este poemario que acabo de leer de Carmen Alicia Morales es de 1982, publicado en República Dominicana. Se titula Cundeamores. Ya para finalizar, uno o dos poemas de Guillermo Rebollo Gil de La Última Llamada, publicación de la antigua UNED, Universidad del Este del Sistema Universitario Ana G. Méndez. Y curiosamente esto es un poemario que no llevan título a los poemas, así que este es el de la página 148 y lee así. El pie de la foto lee, Albizu Campos entre sus acusadores y defensores. Mi abuelo aparece en la foto, del lado de los acusadores. La foto apareció moviendo cajas de sitio en casa de mi abuela, poniendo la casa en orden, dice mi mamá. Suenas como un político, pensé contestarle, pero entonces apareció la foto y las dimensiones políticas de mi vergüenza me acorralaron. Quizá puede hacer algo con eso, me dice. Hacer algo quiere decir escribir. En otra foto sale mi abuelo en corte mostrándole una pistola a un testigo. El pie de la foto identifica al hombre como un nacionalista. Mediante su testimonio, el acusador, mi abuelo, interesaba identificar la pistola como una nacionalista también. Estos no son los términos que aprendí en la escuela de Derecho, pero las dimensiones jurídicas de mi coraje se me escapan. Mi abuelo luce joven y hermoso, tanto así que duele mirarlo. Por lo demás, Albizu era bien flaco. En la foto tiene las manos en la cintura, luce acorralado.
Muy bien. Bueno, pues ya llegando a las finalidades, nos queda el último poema, Wilkin, para nosotros poder seguir aquí. Te agradecemos estas intervenciones con poemas. Me parecieron muy interesantes los primeros dos textos de personas en el más allá. Pensaría yo, ¿verdad?, que no están en el más acá. Gente que se han perdido, pero que han estado ahí. Diga usted, entonces. Gente con la que tú hablas de vez en cuando. Mira, el de la página 15. La idea es que este libro cumpla con los requisitos de producción intelectual estipulados en mi contrato de profesor investigador. Me toca, pues, reproducir conocimiento en estas páginas. A ver, la distancia más corta entre dos puntos es siempre una línea recta. Una recta o bola rápida es un lanzamiento en béisbol. Recaer es otra cosa totalmente. Muy bien. Pues le damos las gracias a Wilkin Román Samot por su participación en este segmento de poesía creativa o del componente creativo, y auspiciado este segmento por Musaraña de Gidio Colón Archilla. Gracias, Wilkin, gracias por traer eso. Es interesante los detallitos que él usa para marcar las páginas, que son tarjetas de jugar brisca, pero por ahí vamos. Seguimos ahora con nuestro próximo segmento en este programa Cultura 7E, transmitiendo desde San Juan de Puerto Rico y de forma simultánea desde San Sebastián del Pepino, por las plataformas del Pozantillano y por Radio Raíces. Venimos de un fin de semana extraordinario, una ruta del libro donde participaron 100 personas, mirando lo que estábamos haciendo, más 9, 8, 10 escritores de sobrevuelo. Venga usted para acá, al librero mágico, Arnaldo González, que anda con su guayabera pulcra. Así que, ¿cómo estás, Arnaldo? Vamos a ponerte este regocijo aquí, como dirían los cristianos en algún sitio. Ya, estamos listos. Ok, ya lo se puso ahí. Buenas noches a todos y a todas. Y aquí estamos de nuevo con los libros del día y del mañana. Son dos grupos de libros. ¿Cómo tú has estado, Arnaldo? Bueno, ya estaba aquí trabajando bajo agua, sol y sereno, esperando que la lluvia pasara y llegara la luz, pero llegó la luz y el agua por fin. Y la universidad reabrió. Y por fin la universidad no tuvo un día o dos trabajando, después tuvo que recesar de nuevo. Y hoy casualmente volvieron a trabajar en vivo, así que, y en presencial, porque tuvieron un tiempito hoy en la cosa esa por internet. Ok, ¿qué tenemos hoy en los libros que nos bueno, vamos a conversar? Vamos a empezar a hablar de los libros de cooperativismo, que es el tema de hoy. Cooperativismo es un tema pues que yo he trabajado en primera juventud, en escuela superior y en la universidad, precisamente en el recinto de Calley. Aquí les voy a tener un resumen de los libros que hay. En este momento hay pocos libros disponibles actualizado del cooperativismo en Puerto Rico. De esos tengo dos copias. Y del cooperativismo histórico, pues tenemos otras cosas. Tengo aquí nociones preliminares para la historia cooperativista en Puerto Rico. Este es del autor Héctor Mendoza Antosanti. Este profesor fue profesor mío en la clase de gerencia de empresas cooperativas. Me la dio en el recinto de Ponce, de la Universidad Católica, un programa especial. Y acá tengo cooperativismo, todo lo que deseas saber. Es un resumen de lo que es el movimiento cooperativo. Estos son libros de cooperativismo. De cooperativismo, sí. Algunos recientes, otros menos recientes, sí. Que tienes allí en la librería, sí. La Mágica. Es correcto, fíjate, y precisamente esto lo publicó la cooperativa La Puertorriqueña, que es de Río Piedra, en promoción al movimiento cooperativo. Okay. Y aquí, La Hora de la Verdad, Juan Francisco Carcabelos, es también sobre historia del cooperativismo y del movimiento cooperativo. Y vamos ahora a entrar en estos dos libros. El cooperativismo en Puerto Rico y en el mundo, de Estela M. Pérez Riestra. Es un libro completo sobre el cooperativismo en el mundo y en Puerto Rico. Bastante
educativo en cuanto a lo que es el movimiento cooperativo puertorriqueño y el movimiento cooperativo mundial. Es muy interesante. ¿De qué año es ese libro, Hernando? Este libro es relativamente reciente. Es de publicaciones puertorriqueñas. Es de, por aquí, si lo veo. Si no logro verlo de inmediato. Pero es de los 2000 para acá. Es un libro que estuve mirándolo. Es reseña básicamente toda la historia del cooperativismo en Puerto Rico desde el siglo XIX, con una historiografía de cómo se comportaba el puertorriqueño en forma cooperativa desde que llegaron los españoles, y me refiero a los taínos, y el desarrollo luego de la presencia del puertorriqueño como ser cultural. Ya se manifestaban condiciones para el desarrollo del cooperativismo con sus famosas juntas que se hacían en los pueblos para desarrollar proyectos cooperativos entre las poblaciones de los pueblos y de los barrios. Y se hacían juntas para desarrollar una escuela. ¿Qué año fue eso? Eso desde el siglo XVII y después en el siglo XVIII. Y se juntaban para hacer proyectos de ayudarse la comunidad entre ellos. Y eso se le llamaron juntas. Luego, ya en a fin del siglo XIX, hubo una ley por los 70 y pico del gobierno español que permitía la organización de asociaciones, y ahí se empezaron a organizar también las cooperativas. Okay. Empezando con los cooperativistas originales. Matienzo Cintrón y Barbosa también participó en ese movimiento originario del movimiento cooperativo. Y en este otro libro, bastante moderno también, El movimiento cooperativo cooperativista en Puerto Rico, un paso más, del doctor Catalá, economista puertorriqueño, y de Carmen Rivera Iscoa, quien fuera la directora de Ediciones Huracán un momento de ello, y participó en algunos proyectos cooperativos. Hay que mencionar en ese ambiente a Parrilla, el padre Parrilla, que participó en movimientos cooperativos y fue profesor de cooperativismo en Puerto Rico. Monseñor Antonio Parrilla. En ese sentido, pues, en el año 1970 en adelante se formó la primera cooperativa de libros. Estos son los libros de cooperativismo, pero sí. Trajiste más libros. Sí, nos traes otros libros de ya de reciente publicación. Ok, vamos a ver qué nos tienes que ofrecer. Vamos allá. ¿Qué me pasa? Pues esto mejor. Esto. Y yo sigo con esto. ¿Sí? Aquí tenemos un libro recién publicado, edición emergente, de Rafael Trelles. Rafael Trelles es un libro pequeño de arte. Se llama Los ojos que Juan de Juan Pantaleón, de Ediciones Emergentes. Rafael es artista plástico, sí. Y Editorial Emergente, una gran editorial mayagüezana, que sí. Hace cosas muy interesantes. Rafael Trelles está radicado en Río Piedra. Uh-huh. Y aquí tenemos a Amarilis Vázquez, Tiempos y Destiempos, relatos breves para no llegar tarde, de Ediciones Arete. ¿Y eso es que poesía o...? Esta es poesía. Sí, poesía y cuentos. Muy bien. Y aquí tenemos Neural, de Ana Marina Rúa. Tiene una introducción de Rafael Acevedo y es de La secta de los perros. Es cuentos y poemas. Libro bien reciente. Aquí tenemos de Ediciones Isla Negra, Fusilados, Dios, del autor Daniel Torres. Daniel Torres. Ahí lo tienen. Conocido en el mundo de la literatura. Un libro recién llegado se llama Yo soy Valentina. Es de la autora Cindy Villarraga, puertorriqueña,
Y dice aquí, ¿acaso la magia siempre estuvo en tus zapatos rojos? Dice la autora, de eso se trata. Okay. La invitamos, es edición de la autora. Y aquí otro libro sobre Morovis, Morovis en los recuerdos. El autor es el doctor José Guillermo Torres, oriundo de Morovis también, pero historiador. Y aquí tengo otro de Isla Negra Editores, Borrasca, del autor Josué Cáez Romero. Es poemario, borrascoso, le diría yo. Y aquí tengo otro libro de Cat Editorial, Todo el tiempo del mundo. Es de una autora, es una novela. Los días nos presentan una historia intensa llena de evolución. Esta autora es nueva y era Cat Editorial. ¿Cómo se llama la autora de ese La libro? autora se llama Acá de la editorial y escrito por Lee Díaz, se llama Lidia. Ok. Lee Díaz, puertorriqueña también. Y otro libro que acaba de llegar, La mascarada jíbara, ensayo histórico del autor Francisco Escarano, acaba de salir, así que es de Ediciones Laberinto. Esperamos Bien. por ahí. Con eso es mi Tenemos aquí aportación una de gran hoy. colección de libros que ha traído el compañero Arnaldo González Berrío, de libros que están disponibles nuevos en la librería Mágica, acabados de recibir, acabados de imprimir, y libros un poquito más de otra fecha sobre el cooperativismo. Arnaldo, en este momento, tú que estás en la industria del libro de lleno, con varias librerías en operación en el Distrito Cultural de Río Piedra, ¿cómo le va a la industria del libro? ¿Cómo lo estás viendo en este momento? Bueno, la industria del libro se ha visto afectada por los movimientos, por las situaciones que se han dado en el país, especialmente las tormentas, la lluvia, los terremotos, el problema con la electricidad. Pero hay auge, hay dentro de esas situaciones adversas, hay buenos augurios de lo que se está escribiendo en Puerto Rico y de la industria editorial de Puerto Rico. No estamos en retroceso, creo que estamos avanzando en las publicaciones de más libros y de más contenido y de más variedad de material de desarrollo de conocimiento, no solo en literatura, en la historia, en poesía, novela, etcétera. También ya se publican otros temas sobre el ambiente, sobre las investigaciones de profundas sobre lo que ha sido la historia de Puerto Rico, ya revisando muchos textos y trayendo a la luz mucha información nueva que no se han publicado o no se han traído en la historia de Puerto Rico. Se está haciendo un gran trabajo investigativo por muchos historiadores que merece su reconocimiento, y en otras materias, en el arte, también se están escribiendo libros y estudiando profundamente esos temas. ¿Tú ves que es posible pensar que estamos en una pequeña coyuntura, sobre todo en las librerías de Río Piedras, producto de todas las disloques que ha tenido el recinto de Río Piedras, pero que esto se retoma? Sí, yo creo que eso se retoma y que va a seguir con un cauce, el cauce natural de las cosas de desarrollo. No creo que vamos a desaparecer, no creo que vamos a desaparecer de lo que es la industria editorial, pero sí nos ha afectado y que necesitamos que todos los compañeros lectores, escritores, tomen conciencia de eso para que podamos orientar más. Va a haber una feria de libros en Río Piedra próximamente y va a haber otros movimientos de literarios en desarrollo que se van a dar en el área de Río Piedra. Así que los invitamos a estar pendientes y a visitarnos por allí. Pues muy bien, el librero mágico de la librería mágica y la torre mágica.
el primerísimo Arnaldo González Berrío y su queridísima familia que nos llevan un rato atendiendo desde la década del 90 en esta que es la industria del libro de lo que pasa desde Río Desde Piedras. el año 70 fuimos fundadores de la primera cooperativa de libros que se hizo en Puerto Rico, ¿Qué y fue en fue dónde? en el recinto universitario de Calley. Desde el 71 hasta el 2012 estuvo funcionando. Muy bien. Así que ahí trabajé los primeros 10 años y fue un gran éxito que, bueno, falta de quizás liderazgo no siguieron, pero fue una gran experiencia cooperativa. Muy bien, está Arnaldo aquí contándonos esta parte de la historia y nosotros seguimos aquí en su programa Cultura 7D y Arnaldo nos deja el micrófono para que no se vaya por ahí porque después nos quedamos, se lleva hasta la cámara cuando uno se lleva el micrófono y esto entonces nos quedamos ahí maltrecho. Gracias Arnaldo por estar con nosotros aquí, gracias por todo el apoyo. Estaremos este sábado en Cultura 7D, en el Club de Lectores, este sábado allá en la librería Norberto, la librería La Mágica, en la Torre Mágica, presumo, con la compañera Nelly Bauzá Echevarría. No me voy confundiendo tantas cosas, pero por lo menos estamos aquí. Este segmento del compañero Arnaldo González fue auspiciado por GF Media, agencia publicitaria contemporánea, creativa y dinámica en el campo de las comunicaciones, con oficinas principales en Puerto Rico. Para más información, 939-350-2782, o escribir a producciones jfmediapr.com, producción arroba jfmediapr.com. Y seguimos entonces con el próximo segmento con la historiadora oficial del municipio Cayeyano, Aida Mendoza Rivera, quien vuelve. Ella es la que nos lee la sección del Candelario. Candelario, calendario. Yo Dios estoy hoy, pero mío. subí Y eso es que es, un y eso que es lunes, Dios mío. No, si yo te digo el día que yo he tenido. Gracias, Arnaldo. Me imagino. Seguimos aquí en Historia al Día con Aida Mendoza, que tenemos muchas cosas de que hablar de los historiadores. Y este segmento es auspiciado por el libro de Benecer López Rollo, La conceptualización de la identidad del puertorriqueño negro, de Félix Cruz, disponible en Amazon Kindle, Librería Mágica, Librería Norberto González y Casa Norberto. Cuéntanos tú cómo nos vamos. ¿Cómo nos va? Bueno, nos vamos bien. Siempre nos tiene que ir bien. Estamos en un momento cooperativo, que yo sé que fue una idea tuya de hablar eso en este mes del cooperativismo. Bueno, pues claro, porque el tema de cooperativismo, nosotros no tenemos tanta distancia entre el origen. O sea, que otras veces decimos, ah, chacho, donde último llegó eso fue en Puerto Rico. Todo el mundo tenía imprenta y cuando llegó a Puerto Rico ya otros tenían otros inventos más adelantados. Pero en el caso del cooperativismo no es así. En el caso del cooperativismo a nivel mundial surge en 1844 en Inglaterra y a nivel de Puerto Rico llega en 1873. Así que ahí no estábamos tan atrasaditos como en otras A nivel cosas. mundial, ¿en qué año se inició? 1844. Es decir, que llegó con 20 años de... Que no es tanto para otras cosas que se tardan un montón. Si vienes a ver en términos cooperativistas, ahí estamos en avanzada. Y no tan solo que estuviésemos en avanzada, sino quiénes son las primeras personas que entran al movimiento cooperativista y que tratan de que otros así bien lo puedan emular. El primero pues fue Santiago Andrade, que ese era un carpintero, pero lo curioso es que no hizo una cooperativa de carpintería o de una ferretería. Él hizo una sociedad de amigos que era para productos de salud, para que así los compraran en masa, compraban todos, uno tenían sus cuotas y así ellos se los vendían mucho más económico. Porque hay que decir, a nivel, antes de seguir con Puerto Rico, a nivel mundial, ¿por qué surge el cooperativismo? Porque esa pregunta nos Okay. parece sumamente importante. Esto surge en Inglaterra, en el pueblito de Rochdale, y esto eran 27 personas. Es curioso, ahí había discrimen. Eran 26 hombres y una sola mujer. Pero para ese tiempo, pues, no vamos a pelear porque había una mujer, por lo menos. Pero esto surge en la industria textil. Ellos estaban cosiendo sus materiales y demás, la situación económica no estaba muy buena y ellos traen las ideas de Robert Owen. Y estas ideas, ellos dicen, si usamos estas ideas, esto nos podrá ayudar. Y ellos empezaron a dar de su sueldo, que eran 23 centavos,
ellos sacaron 4 centavos y estos 4 centavos, pues ellos establecieron un tiempo democráticamente y cuando esos 4 centavos se empezaron a multiplicar uniendo los 4 centavos de todos, a fin de año se lo dividieron. Y con esa división de todos los bienes de todos, ellos podían comprar los productos que a todo el mundo se le estaba haciendo difícil poderlos comprar, ellos con esta idea de unir con su dinero y poderlo dividir en partes iguales, eso los ayudó. Y entonces ahí se empezó a replicar ese modelo. Aquí llega como una sociedad de amigos que se unen con un mismo fin. Pero es que la palabra etimológicamente eso es lo que significa. Trabajamos juntos. Pues las cooperativas eso es lo que trabajan, trabajar juntos. ¿Con qué principios? Con los principios de Inglaterra, que todavía hoy son los mismos. El principio democrático, el principio de que tú te unes libremente, a ti nadie te dice, tienes que unirte a la cooperativa, tú te unes si tú quieres. Un principio que es muy básico en el cooperativismo es la educación. Los que están en cooperativas, y aquí si estás en la liga de cooperativas, tú tienes la obligación de tomar unos cursos esporádicamente, es decir, una educación continua. Pero no es porque tú quieras, es porque es un principio cooperativista, que tú tienes que estar educado en esa ideología, en este movimiento que tú así bien deseas para un bien común, porque todas las cooperativas se supone que sean sin fines de lucro, porque es para poder trabajar a todos en un bien común. Puedes tener diferentes tipos de cooperativas. Aquí en Puerto Rico las más que nosotros conocemos son las de ahorro y crédito. Esa es la más que nosotros conocemos. Ah, voy a economizar mi chavo en la cooperativa. Tengo las acciones y pongo mi chavito en cuenta de cheque o de ahorro. Esa es la más común. Pero hay diferentes tipos de cooperativas. También tienes la cooperativa de trabajo. Para dar un ejemplo de Calley, en Calley la cooperativa Coplibri es una cooperativa tipo de trabajo. Sí tienes que tener acciones, pero lo más que tienes que tener además de tus acciones es tu mano de obra, que tú tienes que dar tu tiempo allí, el que, ¿verdad?, cada cual según puede y como según tus talentos. Pero esta cooperativa es la primera cooperativa editorial, que en el caso de Arnaldo pues tuvo una librería cooperativa, pero aquí es que se produce el trabajo y se vende el trabajo. Así que eso, ¿verdad?, pues lo hace un poquito diferente. También en Calle y en la actualidad hay una cooperativa textil. Cuando hablamos que la industria de la aguja está en peligro de extinción, sin embargo, en Calle 6 mujeres de una fábrica que cerró se unieron y establecieron el sistema cooperativista y ahora les va súper bien. Ellas hacen togas, ellas hacen camisas industriales, ellas hacen uniformes. Bueno, ellas te cosen cualquier cosa que usted necesita y a ellas le encanta que sea en masa. Para una sola persona, pues a ellas no les gusta mucho. Pero si es para producción grande, pues ellas entre las 6 producen para la industria que así bien se los pida. Aquí hay que enfatizar un punto que es la iglesia y el cooperativismo. Cómo la iglesia instituye y ayuda a que diversas cooperativas vayan por todas las parroquias para que la gente, con el fin de que la gente pudiera ahorrar y conocieran ese principio que es hasta cierto modo cristiano, porque trabajar unidos y es tener una cohesión, eso es muy cristiano, digo, se supone. ¿Bien? Así que aquí la figura de don Arturo Parrilla Bonilla pues era muy vocal. Y realmente una vez él fallece, los movimientos cooperativistas en la iglesia desaparecen. En el caso de Calle desapareció mucho antes de su muerte. Yo me recuerdo, es bien, bien vago. Yo sé que había, pero yo no me acuerdo. Había una cooperativa también gasolinera. Dentro de las industrias, cuando empieza el proceso de industrialización, muchas industrias tenían cooperativas que eran cafeterías. O sea que ahí el obrero podía también tener sus accioncitas en la cafetería y al fin de año tenía, en vez de su bonito de Navidad, tenía su bonito y su chanchito de las acciones de la cafetería. Así que fíjate que el cooperativismo ha ayudado mucho a Puerto Rico. Si nos acordamos de los tiempos de María y la banca y la cooperativa, la banca levantó primero que la banca común. Y eso la gente no lo está recordando. Bueno, la cooperativa de la congregación Mita, la cooperativa financiera que se llama como cooperativa de Dios, algo así, esa cooperativa para empezar era autosuficiente en electricidad, porque ellos habían previsto esto y tenían todo el techo lleno de plancha. Segundo, nunca paró esa TH,
Y esa TH lo utilizó todo el mundo porque los fondos le siguieron llegando. Y luego, pero no al le hemos otro dado día, énfasis a ellos eso. abrieron, ellos volvieron a abrir inmediatamente. Pues la banca cooperativa en tiempos de María abrió, fue la primera que abrió. Ahí le comió los dulces, como diríamos comúnmente, a la banca convencional. Así que eso es para que veamos, pero también la cooperativa siempre está pendiente, especialmente la de banca de ahorro, adoptar un proyecto educativo, que sea adoptar un proyecto de una escuela, que sea adoptar un libro, que adoptar alguna causa, porque ellos también están para fortalecer un bien común con la comunidad, que hay veces que hay que escribirle y hay que pedirle porque eso es parte de eso, de su formato. Y cuando estaba repasando este tema, me encontré un libro del pueblo, de la sección de la Vivesco del 1960, dedicado completo al tema del cooperativismo. Para que sea creativo, yo tengo una idea. Y la idea es que, ¿por qué no hacemos una nueva sección de libros del pueblo? Pero ahora, en vez de papel, hacemos los nuevos libros del pueblo digitales. Aquí, porque a nadie no se le ocurre, por ejemplo, hacer el libro de ahora, de Fiona. ¿Cómo fue Fiona en los diferentes pueblos de la isla? Aunque fuera una historia gráfica, pero en forma cooperativa. Tú me mandas tus fotos de San Juan, yo te pongo las de Calle y el otro pone las de la Mayagüez, y quedaría una historia fantástica. Así que esto es Bueno, verdad. tremendo estas ideas de la compañera historiadora oficial del municipio de Calley, miembro de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, nuestra amiga y colaboradora Aida Mendoza Rivera. Le damos las gracias, nos quedan unos minutos para yo ir adelantando. Y esta parte, como dije, fue auspiciada por el libro de Benecer López Rullol y la conceptualización de la identidad del puertorriqueño negro de Félix Cruz, disponible en distintas librerías. Vamos al último segmento, que es el cine recomienda del Pozo Antillano. Ese me toca a mí y este es auspiciado por Librería Mágica en la calle del Paseo de los Libros en Río Piedra, a paso de la Universidad de Puerto Rico y Estación Central, Estación del Tren de Río Piedra, en el 787-370-0355. Y dentro de eso voy a hablar de la película Amsterdam y los problemas de un guión bien intencionado pero con problemas. Y digo así, se trata de una película como varias que han surgido luego de la pandemia, donde todos los mejores actores y actrices de su momento participan. Uno la va a ver como parte de un proceso de socialización con el cine, pero se confronta que el guión tiene tantos problemas que uno se queda en la queja, tan solo en la queja. Amsterdam, director David Russell, Estados Unidos 2022, es una película que bajo todos los parámetros debió haber sido un éxito taquillero. Tal vez demasiado intelectual y estética para el cine comercial, pero por el otro lado, muy poco pensada en las narrativas de las grandes masas, audiencias que devoran una buena película como parte de un buen entretenimiento. Algo pasó aquí que no ha sido exitosa del todo esta película. Algo pasó. En esta película, dos amigos racialmente diferenciados se encuentran en la Primera Guerra Mundial. Burt Berenson, Christian Bale y Harold Woodman, John David Washington. Así las cosas, hacen un pacto de vida. Uno salva al otro a tiro limpio y el otro lo salva médicamente. Bien, hasta ahí es una película de guerra. Luego viene el primer cambio del guión, plot change, y asesinan al general de su brigada en el puro Nueva York. Lo demás es Hollywood. La hija del general también acaba asesinada, Taylor Swift, en una actuación ahí muy interesante de la diva de las narrativas, y los culpan a ellos. Entonces se regresa en un pasado de la película donde todas y todos fueron felices. Esto fue en Amsterdam. Allí entra el personaje de Valerie Bowes, Margot Robbie, y todo vuelve a cambiar, pues entre ella y Harold Washington se desarrolla una afinidad amorosa, interracial, sin besos ni sexo. Curiosa película. En fin, que luego de una larga y trabajada película comienzan a aparecer extraordinarios actores y actrices que hacen a uno pensar que el presupuesto de la película fue astronómico. No fue tan cara, pero ahí todo el mundo guisó. El más destacado es el otro general, Jude Dillenburg, que es personificado por Robert De Niro, quien resulta ser un patriota, pero más personajes aparecen, más se pierde la película en un laberinto ininteligible, problemas de guión. Entonces viene el desenlace, todo se trata de una trama de ultraderecha americana para expandir el nazismo en los Estados Unidos y los tres amigos, junto a Dillenburg, De Niro, lo resuelven. En fin, un Hollywood venido a menos. Es una película que intentó contar varias películas, realmente se les perdió el guión
Y uno tiene la sensación que la intención del filme era hablar del mal de Donald Trump y el 6 de enero del 2021. Si de eso trataba, pudieron haber hecho otro tipo de película. A verla, si no hay otra mejor opción. La película pudo ser y yo creo que no fue. Eso es Amsterdam, disponible en todas las salas de cine en estos días. Y ya para terminar, le damos las gracias a toda la gente que nos ha auspiciado, a toda la gente que nos está escribiendo por las plataformas. Seguimos aquí, volvemos el viernes con Funche Caribeño, el sábado con el Club de Lectores y nuevamente el lunes estamos en lo que sería el Cultura 7 nuevamente. Este segmento final fue auspiciado por el libro del Estatuto del Banquillo de los Acusados, Enrique Vázquez Quintana, una reacción a una sentencia que emitió el Tribunal Supremo de Puerto Rico cuando dictaminaron que el autor le había causado una denuncia a una de sus pacientes tras una operación de tiroides y paratiroides que resultó con calcio bajo en la sangre. La sentencia fue final y firme el 18 de diciembre del 2015. Disponible en Medical Book, La Casita, Books and Jeep, Librería El Candil y en Casa de Alberto. Volveremos al sur, gente, a los de la Ruta del Libro. Gracias a todos esos grandiosos actores que son escritores y escritoras. Nelly Bauzá, Lucía Cruz, Julia Cristina Ortiz, Enrique Lavoy, Jesús Ortiz, Nelson Cruz, a mi mejor recuerdo, y si se me escapa alguien, me dan un perdoncito, pero los tenemos ahí a todos. Así que toda esa gente que participó con nosotros, gracias, fue una velada lindísima allá en Ponce, que es como Río Piedras, pero es distinto, y de nuestra parte lo pasamos súper bien. Calma, pueblo, calma, que vamos a cerrar, y quiero nombrar a todo el mundo que estuvo allí presente, porque sin lugar a duda esa gente se portó bien con nosotros, y nosotros nos portamos bien con ellos. Así que dentro de esa conversación le decimos a todo el mundo gracias. Y finalmente se me quedaba Rosario Méndez Paneda, nuestra queridísima amiga, Rodolfo Lugo Ferrer, y a los demás los mencioné. Será hasta entonces, hasta la próxima semana, mientras sigan sintonizados con El Pozo Antillano y con Radio Raíces, que estamos inventando otro país. Será hasta entonces, gracias a todos nuestros colegas y colegas aquí presentes.